empresas hemos venido buscando bienes, intentando la recuperación de los bienes, porque el dinero apropiado nosotros consideramos que no necesariamente está invertido en Colombia, ha sido invertido del exterior, y hemos buscado en Estados Unidos y Europa y hemos encontrado por lo menos 60 bienes que nosotros sabemos pertenecen a las personas de Interbolsa, y las estamos además buscando, los estamos siguiendo para extinguirlos. También nos estamos dando cuenta que los están vendiendo para ocultarlos, pero que sepan que eso es un delito también, es un delito en Estados Unidos además. Hemos encontrado bienes por muchas partes, no tenemos un avalúo hasta ahora de ellos, pero la idea que tenemos es poder nosotros extinguirlos con el apoyo de las autoridades judiciales de esos países, y que alguna parte de ese dinero, si no toda, pueda contribuir a la reparación de las víctimas. No se les perdona el delito de no reintegro, es decir, no reintegrar dinero es un delito, ellos irán a juicio por ese delito porque ellos no han reintegrado, es decir, el principio de oportunidad se da por otro delito porque ellos sí aportaron información que es muy importante para entender lo que pasó, y van a servir como testigos en un juicio contra 9 personas.